Hola, ¿cómo están? Feliz, feliz domingo. Es un día muy nublado, de hecho ha estado llueve y llueve todo el día. Ahorita ya se paró, está muy bonito, me voy a salir para enseñárselos. Aurorita y el Mochi andan del otro lado del patio. Ahorita voy a ir con ellos. Andan allá, se escuchan. Mochi, ¿dónde andan? Ahí andan, chicas, ahorita voy para allá. Miren, el día está bien nubladito. Bien nublado, está hasta friecito. No sé si ya les había enseñado eso, que nos habían arreglado la barda, lo que el Mochi empezó. Pero ahorita todavía no nos la termina. Ya van a venir pronto a terminarla. Pero sí, el día está increíble. Bien bonito, miren. Miren. Ahí sí pueden ver mi rostro. Este es, yo creo que mi rostro, mi piel y todo, porque a veces se ve con más luz, con todo. Hoy les confieso que no traigo nada de maquillaje, chicas. Miren, estas son mis pecas. ¿Sí se ven que tengo pecas? No traigo nada de maquillaje, solamente me puse rímel y labial, porque ando descansando mi cara, mi rostro en sí, de maquillaje, porque estos últimos días me he puesto base, porque he hecho, haz de cuenta que me he puesto base para grabar los videos. Y también les hice un video en el canal de... En el canal. Les hice un video de maquillaje en Facebook. Y ese no lo han visto en ningún otro lugar más que en Facebook. Porque ahora voy a estar haciendo contenido en Facebook. Que muchas me van a decir, ¿pero por qué, Aurora? Es que es otra plataforma en la que yo puedo crecer. Y ahorita en estos momentos, chicas, que ustedes saben que las cosas en YouTube no andan muy bien. Que ya van mejorando, ¿eh? Se los digo de todo corazón. Déjenme sentarme aquí. Ahorita me voy a jugar con estos muchachones. Ya van mejorando mis videos. Tienen muy buenas vistas. Ahí vamos, vamos muy bien. Les pido a todos ustedes que me apoyen en el canal de belleza, en este canal de vlogs y pues en Facebook también. En donde quieran ustedes vayan a apoyarme. De verdad que ahorita yo sí se los dije al principio de cuando empezó todo esto. Si ustedes tienen a un youtuber favorito o alguien que aprecian y que digan que no se nos vaya, que no se nos vaya, ahí estén con ellos. En nuestro caso tenemos otras cosas de donde llegan ingresos, pero pues sí, YouTube es una gran parte, entonces, pues sí, apóyenos, apóyenos, apóyenos. Nada, no se crean, se los digo bien de corazón. Chicas, andaba aquí viendo qué cojines voy a poner, porque miren, los de la piña al revés. No sé si vieron el video en el canal de belleza, que le voy a agregar un poquito de color a mi sala. Miren, y me ordené también estos. Es que no sé cuáles les voy a poner. Estos son menta y pues traen el rosita. Me acaban de llegar estos de Amazon. Me gustaron mucho estos. Están muy lindos. Le dan ese toque doradito y todo. También ordené unos amarillos, pero como que los amarillos ahorita no me convencen. A ver, espérenme. Ahí está. Ya la saqué. Miren. Es una funda. Aquí está. Miren. Qué belleza, es como color menta y sí, sí es el color de las cortinas, ¿se fijan? Sí es el color de las cortinas. Ahorita ando muy emocionada con los flamingos, pero ustedes me van a decir, igual las dos me las voy a quedar, unas para mi recámara y otras para la sala, pero aún no sé cuáles voy a dejar. Ustedes me van a dejar en los comentarios. Le quiero agregar un poquito de amarillito a la sala, pero no mucho. No mucho, no mucho. También ahí al comedor ya vieron un poquito, pero no van a ver más. Y sí, entonces luego les voy a hacer ese video pronto aquí, chicas, ¿cómo se dice? Voy a hacer pronto el video aquí en la decoración. Pero sí, todas estas fundas son de Amazon por si les gustan. Estas están bonitas. Aquí están. Tengo ahorita un despapaye en la casa, chicas. No me he sentido bien. Van a decir, ya chole, primero el Mochi y ahora tú. No me he sentido bien, pero no así de que, ay, me siento súper, súper mal. No, lo que pasa es que ustedes ya saben, esos días fuertes de una mujer y ustedes saben que a mí me afecta muchísimo. Pero déjenme irme para afuera. Si me van a preguntar qué traes de ropa, yo ando bien sencillita, una blusita de Shein, short de mezclilla y chanclas. Así es como me van a ver. Siempre. Déjenme irme para afuera. Para afuera. Allá está. Los que no conocen mi casa, esta es la sala. Y luego vengo para acá.
Y acá está el garage. La puerta del garage. Voy a ver qué andan haciendo estos muchachones. ¿Qué estás haciendo, Romayo? ¿Estás acá con ellos? Oigan, si preguntan cómo está el Moshi, ya está mejor. Ya está mejor, ya miren, anda aquí afuera jugando con Aurorita. Despacito, aquí una patita. Sí. Despacito. ¿En una qué? En una patita anda el Moshi, ya anda pues bien. Con esto el 3D no cambia, nada más ir a la venta así. Y ya. Y sí, ¿verdad? ¡No! Me lo vas a aventar a mí. Ahí anda el Moshi, chicas. Y Aurorita en la bicicleta. No te vayas tan allá. Romeo, chicas, le pusieron la correa porque si no se va hasta allá, ¿verdad, Bombón? Que nos va. ¿Ya lo trataste? Sí. ¿Sí? ¿Y no se te va hasta allá? No, pero no quiero que me suelte porque a veces andan otros perritos y no me hace que... Sí, ¿verdad? Ay, se siente bien bonito ya ver al Moshi bien. Como quiera trae su piernita. Pues ya la trae mejor, pero sí, un poquito. Estar afuera, ¿verdad? Romeo. No crean que no lo soltamos porque no queremos, chicas. Lo que pasa es que se nos puede ir. ¿Sí le gusta la pelota, Aurorita? Oigan, andamos aquí afuera porque, pues miren, sí tenemos espacio acá en... Esta es la parte que les digo que siempre hemos querido hacer grande. Bueno, el Moshi. Que esta barda, esto, abarque todo este espacio para acá. Y así ya pudiéramos salir. Se abarca, va a estar grande. Y en un futuro, pues aquí afuera podemos hacer las fiestas. Y ya no va a haber esta división. Pero pues ustedes saben que para eso se necesita pues invertir. Y pues ahorita no se puede. ¡Vente, Romeo! Te vas a... ¡Vente! ¡Traes la correa! ¿No le quitaste la correa? No, pues quiere andar afuera todavía. ¿Quiere hacer pipí? A ver, ¿vas a ir para adentro? Puede hacer pipí en cualquier lado, ¿no? No, pero este le gusta. Acá, vente, acá, me meo. No, me meo. Acá. Acá, allá. ¿Quiere hacer pipí ahí? Ay, quiere hacer pipí, Romeo. Vamos, tomas un break, amiga. ¿Un break de qué? Pues sí. Pusimos los cojines ahí, chicas, porque están mojados. Miren, les digo que llovió. Pero ya las sillas están bien. Oye, Moshi, no sé por qué siento yo que se ve más... No sé si es porque limpiaste aquí el piso y se ve más blanco. Pero siento yo como que se ve todo más amplio, blanco. ¿Por qué será? Pues porque todavía falta poner los palos ahí. ¿Será por eso? Lo siento que se ve más amplio. Ay, aparte que no tenemos el... La sombrilla. El paraguas. Ya no se pudo arreglar, ¿verdad, Bombón? Se quebró. Uh-huh. Se adentro quebró. Ya en un mecanismo y se salió con tu... Yo creo que se sintió el paraguas porque yo, ¿te acuerdas que te dije, no, yo ya quiero otro? Y luego tú me dijiste, no, ese está bueno. Y te dije, bueno, sí está bueno, vamos a dejarlo. Y luego se quebró, ¿verdad? Yo creo que dijo, ya no me quieren, me voy a quebrar el paraguas, ya no me quiso. Y ahora, chicas, pues no, quién sabe a ver cuándo compremos uno. ¿Qué estás haciendo, Borita? ¿Eh? Y nos muestra que dices. Tráele una a tu papá. Quiero una. Tráele una a tu papá. Cochita. Mejor te traigo todas. Todas. Miren, y allá se ve el sol. ¿Sí lo ven? Ahorita estaba llueve y llueve, ¿verdad, Bombón? Qué raro. Y bien oscuro. Supuestamente lloviendo toda la semana. Va a estar la tormenta. Oye, tú andas muy serio. Te extrañan las bellezas. Pues que puedes ir. ¿O te sientes intimidado porque no andas arreglado, ¿eh? No, hombre, pues que me arreglo. No me puedo maquillar ni nada. Cuéntale, ¿qué les digo? Pues no sé, ¿cómo estás? Si nos han extrañado. Ellas te quieren mucho, bueno, ellas y ellos te quieren y te extrañan, pues no nada más me quieren ver a seguimos mí. Seguimos debatiendo con el hígado encebollado, ¿verdad? Que no quiere. Ay, nada más me vas a echar carrilla, ¿para qué te pongo? Y Romeo que sigue igual de... ¡Va a llover otra vez! ¡Va a llover! Ay, está bien rico el clima. Pero pues aquí seguimos en familia. Hoy hablé con mi mamá, mi hermana, bien contento. ¿Qué puedo decir más? ¿Estamos bien allá en tu familia? Estamos bendecidos porque tenemos salud y todos nuestros familiares se encuentran bien, gracias a Dios.
Y sí, mi hija me trajo una mandarina, con eso estoy más contento. Y ya te extrañan allá, ¿verdad? En tu casa ya te, ya. Te dijo tu mami que te quiere ver. Ya me quiere ver. Pero ya le dije, cuando vamos para allá, vamos a ser pura comedera. Ay, todo. Sí, ¿verdad? Ya te tenemos que guardar la línea ahorita para que cuando vayamos a Valle Hermoso comamos un montón. Y también a Monterrey. Oye, pues que como en un mes, ¿verdad? Nos dijo mi mamá que a lo mejor se componen las cosas para poder ir para lo de tu operación. Ojalá. A ver qué pasa, como quiera. Ojalá. Primero tendríamos que ir a Monterrey, chicas, por lo de su pierna. Y ya después, pues, iríamos a Valle Hermoso. Sí. Como quiera. A Gael y a abuelita linda. El comilón de la sandía. ¿Eh? Le gusta mucho a Gael la sandía. Le gusta mucho a Gael la sandía. Al güerito, chicas, al bebé. Y pues a todos, todos estaban comiendo sandía, Aurorita. No. Sí, todos. Nosotros también no nos quedamos atrás. Nos sacamos una sandía entre Aurorita y yo en 5 días. ¿Y la mamá? Ni come. No como sandía. No como. A ella no le gusta la sandía. No, sí me encanta. Sí me encanta, pero prefiero comer fresas. Oigan, ¿qué vamos a cenar? Hablando de comedera, ¿qué vamos a cenar? Nada más estamos aquí sentados. Frijolitos con huevo. ¡No! Frijoles no, Mochi, porque frijoles me inflama. Ahorita me inflama más. Sopa por estos tomate. Días. ¿Eh? Sopa de tomate. El tomate también me inflama. ¿Podemos hacer unos nachos con carne y frijolitos? ¡Ay, este nada más piensa en puro! ¡No! Un pedazo. Lo malo es que el asador no, ahorita no. Y aparte no podemos poner a trabajar mucho al Mochi con el asador. Pues, ¿qué haremos? ¿O qué ordenamos? ¿Ordenamos carne? No, tengo una idea, que Aurorita cocine. ¿Qué nos vas a cocinar, Aurorita? Lonches. Huevo. Lonches, huevo. Lonches. ¿Podemos hacer unos huevos? ¡Atún! ¿Podemos hacer unos huevos endiablados, Aurorita? ¿Unos devil eggs? ¡Atún! ¡Atún! ¿Y ya se le quitó el agua a los pajaritos? Esto casi nunca se los enseño, chicas. Acaba de llover, tiene que tener agua. Ay, miren, estás... Hay que quitarle esa agua y ponerle una limpia, porque aquí los pajaritos siempre vienen a comer, chicas, a tomar agua. Ay, sí, mira, se puso bien feo por él. Y allá está su comida, miren. Allá está su comidita de los pajaritos y allá está la casita donde a veces ponen nidos. ¿Así estaba de despintada, Mochi, la casita? No, o se fue. Con el tiempo, pero ya le voy a dar una pasadita. Pero hasta se ve rústica, se ve bonita. Sí, pero si no la pinta se va a podrir. Y estas son las florecitas que el Mochi puso. Ya están floreciendo, ¿verdad? Porque se habían quitado con el tiempo. Las que están bien padres son aquellas. Miren, esas ya. Ay, no, hombre, de verdad que sí, de un cambiazo, Mochi, cuando limpiaste esto. Uh-huh. Un cambiazazo, se ve bien blanco. Y pues ahí disculparán la alberca, ahorita está llena de tierra y llena de todo por las lluvias. Y aparte porque... Pues yo no la sé limpiar, chicas, el Mochi es el que la limpia. Y ahorita pues no. Ya está bien, pero como quiera tiene que guardar reposo. Miren, esas son las flores que ya están dando. Y se ven para adentro, miren, se ve para adentro todo. Y aquí están, miren, qué bonitas las florecitas. Qué bonitas, están saliendo un montón acá, ¿sí se fijan? Y toda esta vista la tenemos allá. Estamos en el comedor y tenemos la vista acá. Esto. Ay, vamos a tener que quitar todos esos palos. Alguien va a venir pues a ayudarnos. Ya. Se ve padrísimo la toma, Mochi. Yo creo que ahorita, así como está, ¿cómo se dice? Nublado. Es cuando debería de tomar los videos de los trajes de baño. Cuando tengo las campañas y todo, porque regularmente me tomo los videos cuando hace mucho sol y ahorita la luz se ve perfecta, perfecta, se ven los colores preciosos y todo. ¿Ya llegaron? Sí, ¿verdad? Por ahí andan. Siempre estas horas vienen a comer. Déjame quitarles esa agua y ponerles una para que se bañen, una nueva. Acaba de llover, ya se bañaron. ¿Ya se bañaron? Ay, miren, ahí están los pajaritos, ¿ya los vieron? Ahí están, miren, miren, ya llegaron a comer. Estoy calentando una de las tortillas de carbohidratos, chicas, para comérmela con estos tacos. Ordenamos unos tacos, pero ya saben pues que yo estas tortillas no me las como. Estas son mis favoritas. Y ustedes van a decir, Aurora, pero es harina. No, chicas, la verdad que sí son muy buenas. Tienen pocos carbohidratos. Siempre se las enseño y se las vuelvo a enseñar porque hay gente nueva. Tienen, miren, aquí está,
12, le quitas 9, tienen 3 gramos de carbohidrato, una sola tortilla. Y estas en general, miren, les echan, y estas les echan de a 2 tortillas, y han de tener como unos 5, 6 o 10 cada una. Así que todos los taquitos nada más me los voy a comer con una tortilla. Pozole. A la muñequita le gusta el pozole y yo le estoy ayudando. Pozole. Que no se lo acaba sola. ¿Está picoso, Aurorita? Sí. Sí, pero como quieras así te lo vas a comer. Ahí está, pozole. Yo voy a echar aquí mis tacos. Miren, esto es lo que hago. ¿Cómo comes tú? Bueno, pues yo nada más lo que hago, miren, ordené uno de rajas con queso. Le quito la tortilla y luego esta tortillita se la puedo dar al Romeo. No se me preocupen que uno desperdicia. Echo aquí el chicharrón con la salsita y la deshebrada. Y bueno, chicas, pues esto no es como ustedes dicen, ay, eso no es tan saludable. No, pero pues sí le restamos un poquito de carbohidratos a la comidita, ¿verdad? Y pues ahí ya está algo bien. Ahí le echamos la salsa y poquito cilantro y cebolla. Y pues esto es lo que vamos a comer. Hoy es domingo, hoy no se cocina en esta casa, aunque en la mañana sí comimos huevo. Oye, ¿y qué vas a querer que te lea? ¿Cuál libro vas a querer que te lea? Este. ¿Ese? Chicas, miren, le encanta esta colección de los ositos. Poco a poco se los hemos ido comprando, los encontramos siempre en Amazon. Este lo leímos ayer, ¿verdad, Aurorita? Sí. El de Week at Grandma's. Está bien padre. Cuenta que los ositos, los papás... ¿Qué, Aurorita? Cuéntales a las chicas, ¿qué cuenta? Que los papás se fueron a su luna de miel. Ajá. Y los niños se necesitaban quedar a la casa de su abuelita y su abuelito. ¿Verdad? Y ellos no se querían quedar. Ajá. Pero luego, todas las cosas que hicieron de divertidas, sí se querían quedar. Sí, ¿verdad? Y dijeron al final, papá y mamá, si tal vez si tienen otra luna de miel, nos podemos quedar con... Grandma y Grandpa. Ajá, sí, chicas, estuvo bien padre, nos encantó la historia. Miren, tienen este y luego este está bien padre porque es junk food. Esta te la leí la semana pasada, ¿verdad? Sí. Es el como uno de los más recientes. O este está buenísimo, contando las bendiciones. Y está bien padre, chicas, porque los niños dicen que porque ellos no tienen tantos juguetes como sus amiguitos. Y al final valoran lo que tienen, ¿verdad, Aurorita? Sí, esta también me está vieja, pero está buena. Ah, sí, porque los niños tienen un desastre, ¿verdad?, en su cuarto. Sí. Y no quieren limpiar. Pero la mamá estaba diciéndoles que limpiaran, ¿verdad? Y estaba como regañándolos. También tiraba cosas que servían. Y luego, ¿quién fue el que ahí salvó la situación? El papá. Ajá. Pero creo que sería el mochi. El papá, ¿verdad? Porque el papá les dijo, ¿qué les dijo? Que podían organizar todo, ¿verdad? Están muy bonitos los libros, chicas. Valen como $4 en Amazon cada uno y me encantan. Que me gustan. ¿Este? A ver, ¿cuál? No Girls Allowed. No Girls Allowed. Y también este, Do Not. Esto es lo que últimamente Aurorita me ha pedido. Antes me pedía LOL o cosas así y últimamente me pide que le agarre libros. Pero Este fue el primero, ¿verdad, Aurorita? Sí, el de Bully. A ver. Este me lo regalaron en la escuela. El de Bully fue el primero y desde ahí le empezaron a gustar. Y aquí están casi todos los libros que escogí. Casi todos. Bueno, pues vamos a ver, enséñales cuál otro tienes. Ah, tenemos el de New Baby. Y Aurorita, yo pensé que teníamos más. Son poquitos, ¿verdad? No, tenemos 7. Oh, wow. Pues Aurorita siempre me va diciendo de atrás cuál va queriendo. Me dijiste que el de Too Much Vacation, ¿verdad? Sí, era el siguiente que querías. Y también me gustaría como este, porque está. Don't Plate. También No Girls Allowed. Ok, bueno, pues vamos a leerte ese, ándale. Ah, y hablando de Messy Room, ¿dónde está el de Messy Room? Tenemos ese. Ahorita, aquí está Messy Room. Vamos a enseñarles el cuarto de Aurorita a ver si está Messy Room. A ver, está arregladito. El closet también, más o menos, miren, están los zapatos arregladitos. Ella arregló su closet.
Y acá el silloncito también está con los cojines. Solo es que necesitaba quitarlo. Nada más esa área, chicas, de ropa. Y soy yo, porque no acomodaba la ropa. Pero todo su cuarto está ordenado. Ay, pero no. Así que no tienes messy room, ¿verdad? Pero no vieron el área de juego. Ah, esa sí está desordenada. Pues tú me dijiste que la... De, y luego... Aquí están gritando. ¿Qué están gritando? Los osos están gritando. Y aquí está la mamá preocupada. La mamá preocupada, a ver, dale vuelta. Aurorita nos lo va a leer, chicas. At first, it was just an occasional please or thank you that you was forgotten. Then there was rude pushing. So, aquí dice como que la niña le robó la paleta a su hermano. Ajá. Y aquí, como se la robó, la empujó. Uh-huh. Se están peleando los hermanos. Eso no está bien. Y acá. Then, I reached across the table instead of a please pass the broccoli. The broccoli. O sea, tiene que decir please, ¿verdad? Uh-huh. Y luego otra vez están peleando. Mama Bear was quiet. Sure how or why it happened, but she was sure of one thing, whatever the reason, the Bear family had become a pushing, shoving, name-calling, ill-manners mess. Okay, kid. Ay, se están peleando. Mira, empuja, gritar. So, ¿qué dice? Oigan, ya me voy a despedir. Ya puse los platos ahí en la lavavajillas. Muchas me habían dicho, Aurora, usa esa lavavajillas. No sé para qué la tienes si no la usas. Pues ya la estoy usando, chicas. Estos son los jaboncitos que uso. Estos. No sé si ya les había dicho que mi amiga Angie me había dicho que estaban muy buenos. Ahí los pongo en ese... Ahí está, se cierra, ya está arregladito. Le pongo aquí donde está el Star Power. Prende, préndete. No se prende. Ahí está lo que va a estar. Star. Ya se va. Y miren cómo está de chorreado. Lo voy a limpiar de una vez. Aprovechando que estoy aquí con ustedes antes de despedirme. Porque si no, no limpio. Estas toallitas las conseguí, si no me equivoco, en Target. Son para limpiar muy bien el stain. Miren, ya se va a empezar a lavar con una toallita nada más aquí. Al principio, la primera vez que yo las usé, dije, esto no sirve, esto no sirve. Pero ya después vi que sí servía. Miren, como ya la uso, ahora sí se ensucia. Ahí está. No me diga nada del piso. El piso no lo he trapeado, pero este no es un tema de conversación. Ahí pongo la basura. Y bueno, chicas, pues ya está limpiecito. Acá tengo unos trastes que desde en la mañana los habíamos lavado. A veces se nos olvida que tenemos la lavavajillas. Y estos son los, ¿cómo se dice? Pues los que utilizo, de la marca Cascade. Y bueno, pues aquí los vamos a poner. Urge una arregladita ahí. Ahorita está todo como si nada. Pero bueno, chicas, pues me despido de mi hogar. Más o menos está limpiecita la cocina. Ahí nada más la barriada y la trapeada mañana la doy. Ni les enseño el piso, manitas, porque porque no, ya me voy. Miren la mesa, todo está limpiecito. La mesa, la sala. Bueno, no está tanto porque ahí dejé los cojines, porque todavía no me decido cuál es el que voy a utilizar. Aunque creo que los flamingos, porque fue los flamingos los que compré unas estatuitas para decorar. Pero miren, ¿a poco no está limpio? ¿A poco no? Miren nada más esas guarachitos que la niña me dejó. Siempre me anda dejando cosas. Pero bueno, hay que... Ya está todo bien. Ahora sí, ya me despido de ustedes. Déjenme darles la cara.
a la niña ya la acosté. Déjenme recoger estos guaraches y ponérselos en las escaleras. Para que mañana... ¿A poco no? Las que tienen escaleras, ¿quién les deja ahí las cosas? Yo las quiero mucho, les mando un beso y nos vemos mañana si Dios quiere. Bye.